Damos inicio a una nueva entrega de opiniones. Gracias por acompañarnos cada domingo y siempre reitero mis agradecimientos al Altísimo por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes. Nuestro invitado en opiniones, Guido Gómez Mazara, abogado político, con quien conversaremos sobre la agenda sociopolítica de nuestro país a propósito de que próximamente se cumple el primer año de gestión del gobierno de Luis Abinader y del PRM. Por supuesto, nuestros segmentos estelares complementamos con informaciones sumamente importantes sobre temas de interés nacional e internacional. Quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla, arroba lenisopiniones, arroba. Lenis García G y nuestro canal de YouTube, donde pueden dar seguimiento al contenido de nuestras entrevistas y programas de cada semana. Sin más preámbulos, iniciamos con las globales. Acompáñanos. Vamos a iniciar en Francia. El presidente de esa nación, Emmanuel Macron, quien ha estado en el punto de mira de los críticos contra su política de vacunación, elevó el tono contra ese colectivo que ha protagonizado manifestaciones y asegura que no cederá ante sus propuestas. Macron también critica a quienes afirman que Francia está bajo una dictadura por sus recomendaciones de frente a las inyecciones contra la COVID-19. En otra información. La Organización de las Naciones Unidas alertó de la dramática situación que se vive en el Líbano un año después de la explosión en el puerto de Beirut, con el país sumido en una de las peores crisis de su historia reciente y urge a formar gobierno capaz de dar respuesta a esta situación. En ese sentido, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país donará 100 millones de dólares en ayuda humanitaria y pidió a las autoridades libanesas que luchen contra la corrupción y acometan las reformas económicas necesarias para que el país salga adelante. Cambiamos de tema. El Superior Tribunal Federal de Brasil ordenó abrir una investigación hacia el presidente Jair Bolsonaro, acusado de difundir falsas noticias acerca del sistema electoral vigente, informó un medio local. Aunque no ha presentado pruebas, Bolsonaro aseguró que el sistema de voto electrónico utilizado en Brasil desde 1996 se presta para fraude. Por esa razón, el mandatario propone que se imprima un recibo después de cada voto en la urna electrónica para que los totales puedan ser contados físicamente. Y haciendo el mundo hasta aquí las globales. Tenemos el honor de recibir en nuestro set a Guido Gómez Mazara, un hombre multifacético, abogado, político, escritor. Vi en una entrevista que también te defines como baloncetista. Así que de verdad estamos muy contentos de recibirte en opiniones. Mucho tiempo coordinando esta entrevista y, y qué bueno que sea en este momento. Bienvenido y buenas noches. Gracias, un placer de verdad estar aquí contigo y compartir sobre los múltiples temas de la vida nacional. No, en los cuales de hecho tienes mucha incidencia. Nosotros tenemos por eh, norma, ¿verdad?, en nuestro espacio, eh, dar a conocer un poco de la persona y la historia que hay detrás de las figuras que invitamos. Y nos gustaría primero comenzar hablando un poco sobre ti, sobre tu historia. Detrás de cada figura, de cada persona y hasta de cada héroe, hay una historia que lo marca, que incide incluso en forjar su carácter, su personalidad. Y lo primero que quisiera saber es, en tu vida, cuáles han sido esos momentos, esos sucesos que entienden han formado y forjado tu carácter, que es fuerte, y el hombre que eres hoy. No, con mucho gusto. Mira, yo soy el resultado de un proceso muy excepcional en la vida política dominicana. El país salió de una dictadura, vino un proceso de guerra civil, y el doctor Balaguer se inauguraba el año 1966, post golpe de Estado, post guerra de abril. Yo nazco a posterioridad, mis padres se eh, conocieron, aunque eran del mismo pueblo, se conocieron realmente en la guerra. Y yo nazco dos años después. Eh, mi padre fue un dirigente de la izquierda política dominicana en esos años turbulentos, mi madre también. Se asesinaron en Bélgica, Bruselas, que de paso te sugiero que leas la última novela respecto a él, que se llama Morir en Bruselas, eh, que ha sido el eh, libro más vendido en el país. He visto que, que has estado muy eh, identificado con esta obra. Sí, luego sí. me comentas si, tú, si, si fuiste parte, sí. eh, si validan ustedes como familia las sí, informaciones sí. que sí. allí se, se sí. ventilan. ¿no? Bueno, tú sabes que la literatura también abre los espacios a la ficción, pero del acontecimiento evidentemente fue un hecho cierto. Y en ese sentido yo debo decirte que cuando una figura, independientemente de los lazos de familiaridad que tiene con uno, se construye en el marco de la literatura ya deja de ser patrimonio familiar. Claro, claro. Y, y recomiendo el libro de paso. Entonces, yo crecí en ese proceso. Mi madre quedó viuda con 22 años. ¡Wow! Doña Entonces, Carmen aprovecho uh, para mandarle mis saludos Sí. Y Entonces, mi mamá un fue papá, madre y padre. Eh, ahí nacimos eh, tanto Fabricio como yo. Después, mi mamá tuvo. Tu papá tenía 28 años cuando lo, mataron, lo asesinaron. Lo mataron? Entonces, tenemos una hermana que se llama Marinel. Eh, que también es abogada como yo, mi hermano estudió economía, y ha sido un proceso eh, de saltar todos los obstáculos posibles, porque repito, sobre todo para las nuevas generaciones, era otro país, no era este. Y hay tres acontecimientos que yo pienso que me han marcado, de una forma u otra. Yo fui un jugador de baloncesto desde de niño, y mi ilusión era ser jugador de la NBA. Wow, nunca, qué era, nunca era vincularme <laughs> al derecho, ni a la política, ni nada. Pero de eso. eso lo lleva en las venas. Claro. Eh, y el acontecimiento que más me marcó a mí siendo un niño fue que yo era parte de la Selección Nacional de MiniBásquet. Y ganamos Medalla de Oro en México. Y a mí me estremeció mucho el hecho de que cuando ganamos nos recibió en el Palacio Antonio Guzmán. Entonces él preguntó: ¿Quién es el hijo de Carmen? El hijo de Carmen era yo. Me tiré una foto con él y eso políticamente me llamó mucho. Ya antes en mi casa yo veía a Peña Gómez y veía a Don Antonio, y eso fue generando una inclinación. Ese acontecimiento, como que me marcó. En ese mismo orden, eh, siento que también el hecho de yo irme a estudiar fuera y conocer a mi esposa. Tenemos 27 años casados. 27 años. Sí. Ella con eso el, es un logro en estos Sí, tiempos. claro. Ella con el monopolio del mal gusto y yo, nada, ¿Sí? como esposo de ella. Tenemos 27 años casados, mi esposa era compañera mía en Estados Unidos, es de origen puertorriqueño, ha sido una persona que me ha acompañado en todas las actividades de mi vida, sobre todo un acontecimiento trágico para nosotros. Bueno, a propósito, sí, vemos el, aquí una imagen de sí, tu familia. y. Es la mayor y... es Gabriela, de lente. Bueno, las dos tienen lente. La mayor es Gabriela, se es estudia cine y literatura. La chiquita es Isabela, que la tuvimos después de la muerte del niño. Y bueno, la chiquita la estamos vendiendo. Sí. No encontramos comprado. Sale muy cara. Sí, claro, pero nada. Eh, ha sido una familia que en el marco de las dificultades, por la época hemos crecido, eh, afortunadamente nos manejamos con un nivel de armonía y siempre ha sido mi gran fortaleza. Pero el acontecimiento que más transformó mi vida fue la muerte de mi hijo. Porque tú eres madre. Claro. Yo siento que ningún ser humano está preparado emocionalmente para la pérdida de un niño. Y, y más tan pequeño, tu sí. niño tenía 10 años, ajá, 10, ajá, 11, años, 11 ¿no? años. Y nada, eso realmente fue un acontecimiento devastador. Pero tú sabes que la gracia de Dios siempre trata de reorientar a las personas que estamos viviendo en un mundo de turbulencia. En este caso, por ese acontecimiento. Y aunque nunca es igual. Porque el niño que llega no sustituye al que se va. Pero nos bendijo con una niña, eh, Isabela. Y pienso que lo importante al final de la jornada es que tú tengas la satisfacción de que quienes te acompañan en la vida actuemos como un equipo. Por eso te dije que ya me gustaba mucho el baloncesto. Porque mi familia siempre me ha enseñado y hemos aprendido en el trayecto de los acontecimientos a estar juntos en la diversidad. No pensamos iguales. Eh, pero Tienen personalidades las... los tres muy distintas. Muy distintas. Sí. Eh, yo tengo la personalidad que tengo, mi hermano es una persona sumamente tranquila. Quien se parece más a mi personalidad es mi hermana, uh, Marinel. Pero un poquito menos. Sí, menos, sí. menos, menos. Y lo más importante en la vida es que uno siempre entienda que hay que actuar en función de sus convicciones, correctas o incorrectas, y saltar todos los obstáculos posibles, porque la vida es eso. ¿Tú piensas que ese proceso de la muerte de tu hijo te hizo ser más resiliente? Uh -huh. Luego de. Uh -huh. Vamos a decir de superarlo, nunca uh -huh. se supera, pero luego de que ya eh, lo asumiste con la resignación que mandan estos procesos. Sí, y sí, además que pienso que en una parte también del, del concepto de fe religiosa, eso te aferra. No sin tú ser crítico, ¿no? Claro. En el sentido de la fe, diciendo, pero ¿cómo a mí? Eh, el problema es que. A veces los tiempos emocionales no se parecen a los tiempos procesales y menos a los tiempos divinos. Entonces Dios sabe cómo hace sus cosas. Eh, yo no soy quien para juzgarlo. Pero en términos de nuestra fe y la consolidación del concepto de familia, ese acontecimiento trágico ha tenido un lado que ha sido, sin lugar a dudas, la consolidación familiar. Bien, Guido, en esta etapa de tu vida, ¿qué te motiva? ¿Qué te inspira? ¿Qué te mueve? Ok. Quizás por mi origen yo tengo un sentido de compromiso en todo, hasta en el baloncesto cuando el juego. Y siento que en la actual coyuntura, la sociedad dominicana concluyó un ciclo político y que nosotros como generación intermedia tenemos que hacer un esfuerzo por no reproducir los viejos vicios y las aberraciones tradicionales del liderazgo histórico y aprender a apostar más a la noción de país que a las agendas individuales. Este es un país que los líderes históricos post Trujillo, con todas sus virtudes. Y defectos. Y defectos. Tenían más una fascinación por los temas individuales. Y postergaban siempre el proyecto de nación en función de sus agendas. Y a lo mejor en el país, cuando las calamidades tocan la puerta, tú te das cuenta que cuando todos nos reunimos en una dirección, la meta se consigue con más facilidad. Yo te hacía un comentario previo a esta conversación respecto del de COVID. Y la gran lesión de acontecimientos tan estremecedores como el COVID, no solo es en lo que respecta a la pérdida de amigos, relacionados, familiares, sino que nos conduce a pensar de que solo juntos, todos y todas, podemos salir a camino. Definitivamente. Eh, por ejemplo, eh, los que somos urbanos, no manejamos esos temas, pero el país enfrenta. Ya estamos saliendo afortunadamente bien del tema del COVID-19. Y yo saludo la actuación del gobierno, inclusive de todos los sectores de la vida nacional que sin importar banderías políticas se unificaron. Pero ahora tenemos otro tema, que es el, la peste porcina africana, que es un acontecimiento, reitero que los que somos urbanos a lo mejor no tenemos plena conciencia de cómo eso impacta. Del impacto, claro. Y, ¿Y el impacto económico que tiene sí, esto. Sí, mira, yo te lo voy a dar en simples números para que la gente tenga una idea. En la República Dominicana consumimos 90 mil toneladas métricas de carne de cerdo al año, incluyéndome a mí. Y el sector porcicultor representa más o menos para la economía dominicana 150 mil millones de pesos. Cuando tú ves que una actividad con esas características, aquí hay alrededor de 14 mil productores eh, asociados. Formalizados. Digamos. Sí, medianos, pequeños y grandes. Pero cuando tú ves que ese sector de la economía solo está generando 250 mil y tantos empleos y un acontecimiento nos estremece, tenemos dificultades. De las 90.000 toneladas métricas que consumimos al año, solo 30.000 30 son importadas. Y no sé con qué frecuencia tú vas al campo, pero los procesos de, de desigualdad o de inequidad social se expresan de manera más profunda claro, en la ruralidad. Claro. Entonces, cuando tú tienes 11 provincias en el país que están declaradas positivas en la peste porcina africana, yo pienso que ha llegado también el momento de pensar desde otra perspectiva. No tienen las características del COVID. Pero no, no, sí impacta jamás. al sector de la economía, sí mantiene la desprotección a los sectores más frágiles. Ojalá los, act los actores oficiales y la sociedad en su conjunto genere consecuencias. Ya teníamos una experiencia en el 78. Pero fue devastadora. Sí, o sea, yo creo que en sí. este momento, eh, y, y siguiendo en esa línea de la unidad... Eh, hasta nosotros como ciudadanos tenemos que hacer conciencia claro. porque inmediatamente se anuncian este tipo de, de situaciones digamos eh, hay un impacto internacional claro. importante pero también económico y en las familias ¿Y qué hacemos yo no, yo dejo de comer cerdo es la primera acción y está demostrado que esta no. enfermedad no se transmite a los humanos no. entonces hay un también hay una un reto importante que tiene el estado de manejar la situación no solo de cara a los productores afectados en lo económico, sino de cara a cómo debe la, la población, la ciudadanía, eh, hacerse parte claro. de esta situación. Tú hablabas de... Te pregunté sobre tu, tu inspiración en este momento y a, la enfocaba desde un punto de vista político, de un llamado a, a la unidad nacional. Y te pregunto, ¿cuál es tu rol en esta gestión de gobierno okay. de la cual eres parte? Sí, claro. ¿Y por qué no asumiste una función pública y si hubo alguna oferta de parte del presidente? Sí, con mucho de la República? gusto. Mira, eh, yo creo, Lenín, que no solo desde el gobierno se contribuye a un proceso de cambio y transformación. Evidentemente, todo el mundo sabe el partido en que yo milito y la humilde contribución que hice a la victoria. Sin embargo, yo previo al proceso de éxito electoral... Yo había iniciado acciones en el ámbito de la persecución de la corrupción que no era elegante ni propio que yo, para mantenerlas, fuera al tren gubernamental. Porque el argumento sería que mis actuaciones obedecían a una estrategia de carácter político coyuntural. Y no es así. Yo por discreción no debo decir, porque lo que uno habla con un presidente nunca lo hizo, pero evidentemente, evidentemente. Sí, hubo una intención. Pero yo prefiero que en este tramo de mi vida, ser más útil en los aspectos que tienen que ver con el combate a la corrupción y las reformas institucionales del país. Temas que me preocupan, eh, tú eres mujer y yo debo decir, por ejemplo, que ayer coincidencialmente conversaba con un senador, que es mi vecino de paso, Antonio Taveras, y le decía, y Farid me, me llamó también, le decía, yo quiero hacer una contribución con ustedes, ¿en este país no existe un registro nacional de agresores sexuales? Me dijeron, mira, es verdad. Yo le dije, en los próximos días yo le voy a hacer un documento para ver cómo en el país incorporamos un registro nacional de agresores sexuales. Ese tipo de contribución yo la hago con mucho gusto, gratis, ¿eh? No solo por mi conciencia como ciudadano, sino porque creo que los delitos sexuales en este país tienen que ser perseguidos con mayor eficiencia. Definitivamente. Y en esa misma dirección, en el tema del combate a la corrupción, eh, hay aspectos que el país conoce perfectamente que fueron depositados por mí. A propósito, eh, me llama mucho la atención que muchas de las informaciones que. ¿Qué compartes, digamos? Que muchos de estos procesos que hoy pululan en el tren judicial eh, luego son presentados por el Ministerio Público. ¿Esto obedece, es una coincidencia que estos sucesos surjan de esta forma o obedece alguna estrategia con el no, Ministerio Público? No, déjame decirte: todo lo que yo he hecho ha sido suministrado de conformidad con la ley de libre acceso a la información pública. Yo comencé, o sea, son acciones tuyas sí, independientes. independientes. Yo comencé, no hay un vínculo con el no, Ministerio Público. Yo comencé siete meses antes de los resultados electorales. Y debo de recordarlo. Porque ya el país sabe perfectamente cuáles han sido las consecuencias. En el caso donde un ex jefe de la Guardia Presidencial, del ex presidente de la República, está imputado con otros, yo deposité eso hace siete meses. En el caso, por ejemplo, eh, más reciente, que tiene que ver con. El ex titular de la Procuraduría General de la República, yo lo deposité mucho antes, porque tenía la documentación y, de conformidad con la ley de libre acceso, me entregaron los elementos adicionales y conformé el expediente y lo deposité en el PECA. También lo he hecho con los ex titulares de la Cámara de Cuentas. A propósito, la nueva, los nuevos miembros eh, declinaron las acciones que habían dejado sus eh, relegados en contra del, del PECA. Vamos a hablar de esos temas en los que tú, mismos, tú mismo te has ido adentrando y que son parte de esta entrevista luego de esta pausa. Okay. ¿Qué te parece? Gracias. Adelante. por continuar en Opiniones. Conversamos con Guido Gómez Mazara sobre temas de mucho interés y de actualidad nacional. Quiero aprovechar para reiterarles la invitación a nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G. Hablábamos justamente eh, ya adentrándonos un poco de los casos que tienen, vamos a decir, principalía eh, a nivel de la justicia. Y te contaba tras las cámaras que a veces... La gente entiende, o sea, ha habido quejas de algunos medios de que se filtran informaciones de manera predilecta, digamos sí, claro. así. Eh, ¿Qué piensas tú de esto? Y una pregunta que para mí es fundamental en mi rol de abogada. Si tú entiendes que prevalece eh, el respeto a los derechos fundamentales en eh, la democracia dominicana. Ok, mira, vamos por parte. Yo respeto mucho el rol de los medios de comunicación. Sin embargo, hay muchos que no hacen la tarea. Hay mucha documentación que está ahí. Solo hay que requerirla en función de la ley. Y tú la adquieres. Te doy un ejemplo. La auditoría que hizo Contraloría General de la República respecto al tema de la gestión del anterior incumbente de autoridad portuaria, yo la conseguí. Pero está ahí y es oficial. Y cuando la gente dice que si yo tengo algún vínculo especial con la procuraduría, no es cierto. Eh, pero debo de admitir, porque soy una persona transparente, que Carmen Mazara es amiga de Miriam Germán hace 40 años, desde sus militancias políticas. Eh, Orlando, que es su niño especial, es como hijo de mi casa. Nosotros tenemos una relación, pero eso bajo ningún concepto ha implicado un privilegio para mí. De paso, yo hago todo el esfuerzo por nivel. Para que no se confunda. Para no con contaminar. Eso. No, no. Hago todo el esfuerzo para nivel. Eh, en ese mismo sentido, mira. Lo que ha pasado, y tú eres abogada, es que una parte importante de la población no entiende las cosas. Las imputaciones que se han hecho y gente que está guardando prisión en el marco del sistema carcelario, no están guardando prisión porque una decisión de fondo los inculpó. Medidas de coerción, que son medidas de sección, que han transformado las reglas. De un modelo procesal de que desde el año 1884 se establecía como regla de que tránquenlo y después averigüen. Como las normas garantistas son las reglas, desde el año 2004 en la República Dominicana, esos métodos se transformaron y se han solicitado medidas de coerción y es el magistrado o la magistrada que determina cuando una persona tiene posibilidad de que la medida de coerción sea prisión o. Prisión domiciliaria pero, pero o devolverla para su casa. Claro, hay muchas medidas sí, claro. que establece el Código, eh, el Código Procesal Penal, uh -huh. en este sentido, y la más excepcional de todas uh -huh. debe ser justamente claro. eh, la privación de libertad. That. En esta semana leí un artículo del profesor Cristóbal Rodríguez a propósito del tema, uh -huh. porque ciertamente tú sabes, Guido, que la mayoría de los preventivos de nuestras cárceles o de los recintos penitenciarios son preventivos. 58%. Y se ha establecido prácticamente como una norma que el Ministerio publicó, no al de ahora, ¿no? Ya eso es un tema que arrastramos. En la mayoría de los casos siempre pide prisión mira, de libertad, mira, 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 cuando hay muchísimas mira, mira otras pasa, medidas. Lenis, mira lo que pasa. Eh, Cristóbal es un gran amigo mío y un excelente abogado constitucionalista. Mira lo que pasa. Y es una crítica que te hago en tu medio a todos los medios. Aquí los issues se toman en función de aspectos coyunturales. ¿Es verdad que el modelo preventivo genera 58% de presos en el sistema y carcelario? Cuidado. El gran problema es que se asume como un issue de preocupación ahora y no antes. Lamentablemente Para mí siempre, siempre ha sido existido. Preocupante y yo de hecho en mis comentarios en otros medios siempre lo he criticado. Claro, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que esforzarse por reducir sustancialmente, pero con medidas alternativas que garanticen que muchos de los imputados nos rompan con reglas fundamentales. Por ejemplo, en estos casos, vámonos al, al último caso que mencionabas. Le de, a la... Exacto. ¿Tú crees que no había posibilidad para implementar otras medidas que garantizaran que esta persona no se iban a en desvincular ese... del proceso? Eso es lo que busca. No, pero la en ese caso típica. hay tres personas dictadas domiciliarias. Y hay una que se le puso una garantía económica. Sí, Ahora, en pero el caso. La específico, en el caso específico de Yangala. Mira, Mira cuál fue el problema de Yanga Alain. Mi interpretación. Porque la magistrada Kenia Romero, que yo no la conozco, solo he visto su trabajo a distancia, muy bueno. Es una persona que, como autoridad competente, dictó. Y hay que respetar eso. A él se le puede revisar la medida en 90 días. Me imagino que su abogado lo van a hacer. Ahora, en el caso específico de él. Él representaba peligro de fuga. Claro, él había intentado irse tres veces. Tres veces a Francia y el día que tuvo el inconveniente con la alerta roja, intentó irse dos veces a Estados Unidos. Peor aún. Y no que, pudo haberse ido por otra ruta. Peor rutas. aún, es que uno de los imputados fundamentales, su asistente, jefe de gabinete, está corriendo a Estados Unidos con la Interpol buscándolo entre Estados Unidos y España. Es decir, hay un nivel y te doy otra información. Todo el mundo sabe que por las características de este país él tiene información privilegiada. Cuando decidió, no, y por su condición, cuando, porque hay que reconocer. Claro, era el procurador, el procurador de la claro. Y cuando decidió irse al aeropuerto, ya él tenía la información. Entonces, frente a eso, ¿qué hizo la magistrada? Tomó una determinación. Claro, sus abogados tienen la facultad de pedir una revisión. Totalmente. Eh, en, en seguimiento a este mismo tema. Pero antes quiero eh, concluir la parte de los temas relacionados a tu trayectoria personal. Te voy a presentar una imagen para que, con una palabra, me describas a estos líderes políticos. Veamos. Bueno. Ese Carmen Mazara te... Ah, no, esta es la foto de tu madre, Carmen Mazara. Ahí fue que le entraron eh, me, a, tiro. a propósito de esa, A propósito de esa imagen, Guido, ¿qué significa esa imagen para ti? Y si abandonaste tus procesos de luchas eh, a lo interno del PRD. No, bueno, esa imagen es mi mamá en una actividad en que Miguel Vargas no entró a tiros. Y yo, mientras vida tenga, no borro esa imagen. Porque cuando Miguel Vargas estaba en su casa, a mi mamá la estaba metiendo presa y cometiendo balaguer. Y eso, eso no se lo perdono yo él nunca en la vida. Eh, esa es la imagen. En el caso del PRD, afortunadamente, el Tribunal Constitucional hace como una semana dictó una sentencia en la que el sector de Miguel Vargas impugnaba la decisión favorable en el Tribunal Superior Electoral rechazándola. Pero yo abandoné el PRD. Eh, no te interesa ya continuar. No, con la mientras Miguel Vargas sea la cabeza visible del PRD, ese partido no tiene razón de ser, De verdad? Bueno, ahora tiene posibilidad de, de retomar como partido principal, sabía como partido mayoritario. Ah, por los fondos que le dieron. Por los fondos, por la medida. Yo lo veo desde el punto de vista sí. jurídico. No, pero mira, este mira Lenny, ¿tú lo puedes poner a Miguel Vargas, la Reserva Federal de Estados Unidos detrás? Vamos entonces a ver la foto de los líderes que comentaba. Claro. Joaquín Balaguer. Una palabra. Qué difícil, ¿eh? Una palabra. Debe ser el líder de derecha más exitoso que ha tenido el país. Post Trujillo. Un político talentoso que a corta edad tuvo la oportunidad de ser presidente de la república. Personaje muy singular, que me dio la oportunidad de ser funcionario público, al que yo le agradezco siempre de pie, nunca de rodillas. Bien. Yo pienso que Danilo Medina ha sido el primer activista político que post Trujillo llega a la presidencia de la república. Siento que en el tramo final no se condujo correctamente. Y por último tenemos a Luis Abinader. Luis es el rostro del cambio. La sociedad dominicana tiene muchas expectativas. Es parte de mi generación y yo deseo que lo haga muy bien. A propósito de que comentabas que Hipólito Mejía te dio la oportunidad de ser funcionario público, me gustaría saber cómo evalúas hoy, tras 20 años de esa oportunidad, y luego de ver a varios sucesores eh, en el cargo, ¿cómo evalúas tu gestión como consultor jurídico del Poder Ejecutivo? ¿Qué cambiarías es que uno de nunca, aquel momento? Mira, uno nunca es un juez objetivo de su propia causa. Pero yo jugué mi rol. A mí nadie me ha procesado por nada. Y todo el mundo sabe que si tuviera la mitad de un papelito mío, me hubiesen sometido. Ahora, otros <laughs> consultores jurídicos se les perdió la isla artificial en el camino del Palacio al Congreso. Bueno, señores, eso tiene, eso tiene un mensaje. Y yo, por ejemplo, nunca de la consultoría jurídica, por ejemplo, nadie familiar mío trabajó en la consultoría jurídica. Nunca usé un carro de, de la consultoría. De los consultores jurídicos que te sucedieron, ¿cuál tú entiendes que hizo un mejor trabajo? El mejor de todos para mí es Antoliano, el actual. Pero no ha terminado, tiene mucho tiempo, Guido. Pero es una persona que tiene una virtud importante, que tiene la combinación. De la formación jurídica y el conocimiento de la mecánica partidaria. Los consultores jurídicos anteriores son personas con simpatías, pero no eran parte del aparato, salvo César Pina, que fue jefe del PLD en la Junta Central Electoral. Los otros son personas muy inteligentes, como Abelito Rodríguez del Orbe y como Flavio Darío, pero no están curtidos en la mecánica política. En ese rol que has llevado de ser, digamos, actor principal, de la lucha anticorrupción y lo hablábamos anteriormente has sentido en algún momento temor por tu vida te han amenazado conmigo nadie se atreve a amenazarme de verdad yo tengo mucha conciencia ¿Por, no? ¿Por, por qué no por qué no por qué no porque no. puede conocer en javilla no a mí, a mí nadie me ha hecho una sugerencia una indirecta yo ando con la gracia de dios siempre nunca ando solo a qué le temes Adiós, adiós, luego eh, lo tenemos. Y yo estoy muy consciente que un sistema de complicidades, actuar con coherencia respecto al tema de la corrupción genera reacciones, tanto fuera como en el sector de uno. Pero a mí te digo algo, eso no me importa, de verdad. ¿Qué sigue en tu lucha eh, contra la corrupción? He visto en otros escenarios que has advertido de que vienen más procesos. Sí. Eh, los próximos días, pero eh, hasta hace poco el, el caso de Jan Alain, por ejemplo, que fue en el mes de octubre, eh, de julio, perdón, ha habido eh, una cierta merma. Lo que pasa es que los procesos de acusación no es como comprar un jugo de zapote en la barra de Bayán. Hay que orquestar correctamente los expedientes. Pero te puedo decir que sí, hay cosas explosivas. ¿Explosivas? Sí, re -re recuerda que, por ejemplo... ¿En qué sentido? Procura de los montos, porque el PLD le faltó el respeto a los montos en este país. Aquí cualquier gente te habla de 5 mil millones, 7 mil millones, 10 mil millones. Tú dices, pero ¿qué locura es esta? Este, pero sí, hay varios expedientes en curso. Hay un, un informe reciente de, del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el tema de la corrupción específicamente. A un año de gestión, ¿entiendes que este informe.? desfavorable en principio para la República Dominicana se refiere a el gobierno anterior o pudiera incluir la gestión no, actual. No, eh, la reflexión es a un año posterior y es decir hace una evaluación del gobierno que cesó, pero da señales de cuál es la visión que ellos tienen respecto a las líneas de combate a la corrupción en términos generales. Pero yo quiero decir lo siguiente: el hecho de tener una procuradora auténticamente independiente sin vínculos políticos es una buena señal. En ese mismo orden, yo siento que el presidente de la República no solo apuesta a la independencia como concepto, sino que. Pero punto ¿tú crees de vista, que realmente el Ministerio Público es independiente? Las cabezas sí. Cuando los designa la, la, el Poder Ejecutivo. No, las cabezas sí. Yo pienso que, miren, Germán Brito, aquí nadie se atreve a llamarle a dar una orden. Nadie. Nadie. Eh, el caso de Camacho y de Jenny eh, son personas, para hablar en un lenguaje cibaeño, cuatrivoleados. O sea, son personas que tienen sus ideas muy claras. Ambos, por ejemplo, hicieron carrera... Con mucho carácter. Sí, hicieron carrera en el marco de un Ministerio Público Independiente que nació en un gobierno que no era del PRM. Bueno, pero a Jenny Berenice la nombra igualmente un presidente de la República. Sí, pero su carrera en términos de desarrollo profesional comenzaron en una ah, gestión claro, que no tiene sí. que ver con el PRM. Totalmente. Y yo creo mucho en la continuidad del Estado. Eh, y frente a eso... Son personas independientes. Claro, que en el cuerpo del Ministerio Público hay actores políticos. Claro. Y yo no quiero que se transformen para poner a los del PRM. No, para que sean gente auténticamente institucional. Pero yo te decía Pero que. Pero eso un... no puede viciar los procesos que estamos viendo. Por ejemplo, te pregunto: uh -huh. de los procesos que están en curso, ¿en qué porcentaje tú entiendes que son políticos y en qué porcentaje judicial? No, lo que pasa es que cuando un político es ladrón y lo somete, no es un proceso político. Es un proceso Pero contra un eso ladrón. tiene que demostrarlo un juez, como hablábamos al principio. No, la presunción de no se tiene que prevalecer. Eso es una regla fundamental. Ahora, yo interpreto que una persona que hace exhibición de acumulación sin precedentes y que no resiste la auditoría visual, tú dices, bueno, se robó uno cuarto. ¿Cómo es posible que usted, un mayor general que gana 80 mil pesos mensuales? tenga inversiones por 2 mil millones de pesos. Eso no importa. Si es del gobierno del PRM, es un ladrón. Si es del gobierno del PLD, es un ladrón. De cualquier gobierno. Tú someterías y presentarías denuncia de los actuales funcionarios del PRM en caso de que entiendas que, me, que, que me, hay que vicio que me de corrupción una. Yo te voy a recordar algo. En el gobierno en que yo era consultor jurídico, no, yo sometí, yo, yo sometí. Víctor era, no, no Víctor Gómez. Ese es otro caso. Hablo de Víctor Tío. Era director de bienes nacionales y yo lo sometí. Dos. El cónsul en Puerto Príncipe, Ramón Ramón, es que lo sometí álbalo. yo. Yo, o sea, yo creo que humildemente tengo la autoridad para eso y he sido coherente. Pero yo estoy loco porque me entreguen algo de alguien del PRM. Loquito, para que tú veas. Que Por lo ejemplo, quiten. lo de la lotería, tú no tuviste ninguna incidencia en ese momento. No, porque eso fue sobre la base de una denuncia que se había hecho en Procuraduría. Pero lo que hizo el ex incumbente de la lotería es una vagabundería que afecta la imagen del gobierno y del PRM. Yo eso lo tengo clarísimo, pero cuál de todos? y lo conozco, ¿Cuál, cuál, de los casos, el ex administrador de la lotería, lo conozco, lo conozco, pero yo pienso que él se excedió y le hizo un daño al gobierno y al partido, de verdad. Definitivamente. Si seguimos con estos temas, eh, ha habido denuncias de parte de algunos de los eh, investigados, digamos así, en estos casos de corrupción de Maltratos, violación de derechos eh, de sus derechos fundamentales, de abusos. Eh, ¿Qué piensas tú de, de estas denuncias y de algunas irregularidades que, como abogado, eh, sabes se denuncian por parte de sus abogados, digámoslo así, sobre irregularidades en el debido proceso. Es lo que pasa. Yo, por convicción, no puedo estar a favor de ninguna conculcación de derechos fundamentales. Recuerda que yo vengo de una tradición familiar que supo lo que era estar preso por otras causas, no por robarse unos cuartos. Pero yo no estoy a favor de nada de eso. Por el contrario, pienso que la presunción de la tiene que prevalecer como regla fundamental y que cualquier persona que sienta que sus derechos han sido conculcados, que encauce jurídicamente su reclamo. Este, y la justicia en este país tiene que medir a todo el mundo por igual. Eh, mira, lo que está pasando aquí no es para los que se fueron, sino para los que están. ¿O tú crees que yo no tengo plena conciencia de que hay compañeros que se vuelven locos en el gobierno? Y se buscan tres lambones, dos no secretarias, eh, se creen la última Coca-Cola en el desierto, confunden fondos públicos con bolsillos privados y respetan a sus subalternas. Yo estoy muy consciente de eso. Ahora, el que lo haga, que se generen las consecuencias procesales. Definitivamente. Hay, hay muchas eh, expectativas de la sociedad dominicana con dos aspectos fundamentales relacionados con esto la impunidad y la corrupción. ¿Tú crees que en la actual coyuntura y en la perspectiva que se está la perspectiva y en la forma que se están llevando estos procesos logrará los resultados y los objetivos esperados? Es una combinación de actuación procesal y educación. Educación. La idea de que ir al Estado es una oportunidad para enriquecerse, hay que desmantelarla y generar las consecuencias procesales. Bueno, en América Latina la gente sabe lo que ha pasado. En Perú, tres presidentes presos y uno suicidado. En Colombia, ministros. Bueno, en Buenos Aires, por ejemplo, se apresó al exministro de Obras Públicas del gobierno de Kirchner porque tiró en una iglesia 8 millones de dólares. Lo venían persiguiendo. Es decir, hay consecuencias. Y ahora se está investigando sobre un supuesto whisky en Estados Unidos uh -huh. que les regalaron a Pompeo que sí, costó sí. 6 mil dólares sí, la botella, ¿no? Claro. Y ese, ese regalo se considera un regalo de la posición y la persona no se lo puede llevar. Claro. Guido, vamos a presentar los cinco más y luego de la pausa comentamos sobre estos temas. Okay. Esta semana en los cinco más vamos a conocer las medidas que acompañarán la eliminación del toque de queda en algunas zonas del país. De acuerdo al decreto 477/21 emitido por el Poder Ejecutivo, como parte de las disposiciones que flexibilizan las limitaciones impuestas por la incidencia del COVID-19. Número 5. La apertura inicia a partir de las 5 de la mañana de este lunes 9 de agosto en la provincia La Alta Gracia y el distrito Nacional respectivamente. Con esa apertura se mantiene la disposición del uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y lugares privados de uso público, así como las demás medidas y protocolos sanitarios vigentes. Número 4. Queda prohibido la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y lugares privados de uso público todos los días de 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana en las zonas donde oficialmente se ha levantado el toque de queda. Número 3. Las personas requerirán permisos especiales para la celebración de actividades que impliquen aglomeración, sin importar el lugar de que se trate, los cuales serán otorgados por las autoridades del sector correspondiente en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Número 2. Los establecimientos públicos y privados de uso público, sin importar el tipo de actividades que auspicien, Podrán recibir personas solamente hasta el 75% de la capacidad total de sus instalaciones, siempre en cumplimiento de los protocolos sanitarios dispuestos para frenar contagios. Los espacios abiertos al aire libre, tales como parques y malecones, podrán ser utilizados por las personas en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Y finalmente, en la posición número uno, se establece también que, en el resto del país, incluyendo la provincia de Santo Domingo, se continúe la vigencia del toque de queda y las demás medidas dispuestas en los decretos 41921 y 43221 todos los días de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, con una gracia libre de dos horas para circular. En los cinco o más hemos presentado las medidas que acompañan la eliminación del toque de queda en algunas zonas de República Dominicana. Seguimos con más en opiniones. Guido, vamos a hablar de la gestión de gobierno bueno, casi un eh, a un año. Pero antes, y a propósito de que hablamos de gestión de gobierno, vimos en los cinco más eh, un punto muy en boga y con sobrada razón, pues a partir de mañana lunes se levanta el toque de queda en el Distrito Nacional y en la provincia de la Altagracia. ¿Tú estarías de acuerdo? Con el levantamiento general del toque de queda eh, a nivel nacional, y si crees que ha sido oportuna esta decisión. Mira, en primer lugar, yo debo decir que la razón para levantar esa limitación tiene que ver con el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que viviendo en esas demarcaciones obtuvieron las dos vacunas. Es una especie de premio, sí. estímulo, ese tipo de comportamiento. Si el resto de las poblaciones rebasan el 70%, yo siento que eso es importante concederlo. Sin embargo, aquí hay un debate entre la apertura propia de la mecánica económica y la preservación de la salud. Yo siempre preservo la salud. Sin embargo, debo reconocer que casi a dos años de este fenómeno, eh, el impacto en la economía dominicana, en la economía del globo terráqueo, la única economía irónicamente que creció, creció en 2% fue la China. La América Latina expresa un proceso de recesión con muchas dificultades. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, solo el factor remesas, que es un acto de solidaridad de los dominicanos, nos augura una especie de crecimiento económico. La nos prisión, ha mantenido a flote. Sí, las autoridades económicas han establecido que la economía dominicana va a crecer en 5%. Ojalá sea así, se está restaurando el turismo y que bueno que eso pase. Mi preocupación cuando la economía crece es quiénes crecen con el crecimiento de la economía. Afortunadamente los procesos de desigualdad social han sido eso, el resultado de que el crecimiento se concentre en pocas manos y el resto es afectado. Yo aspiro a que el gobierno siga en la lógica de garantizar crecimiento económico, pero con mayor igualdad. Sabes que la, la, la pandemia pone un desafío muy importante en ese sentido porque ha profundizado la desigualdad y los niveles de pobreza, producto de la crisis económica que ha generado. ¿Cómo evalúas tú? Este primer año de gestión del gobierno de Luis Abinader y del PRM. Mira, en los ámbitos del combate al COVID, bien. Luces y sombras. Yo quiero una evaluación sí, luces, general. Luces, luces. Luces y sombras. COVID, COVID. Independencia del Ministerio Público en el caso específico de Procuraduría, con 1.900 millones de pesos más adicionados al presupuesto. son manifestaciones importantes. La restauración del ritmo de crecimiento en el sector turismo es una señal positiva. Sombras. Yo pienso que hay aspectos en lo concerniente a iniciativas legislativas que no se corresponden con la naturaleza socialdemócrata y liberal del PRM. ¿Cómo cuál? Ah, las tres causales. Yo siento que es un acto de inconsistencia respecto a nuestro discurso en tiempos de campaña. En ese mismo orden, yo estoy perturbado, agriado emocionalmente por la dificultad del ritmo de inserción de compañeros y compañeras a la nómina pública. Eso es un gran desafío. Yo no, del estoy, PRM. Diciendo, yo no estoy diciendo que hay que hacer una especie de tabla raza con quienes estén anteriormente en el Estado. Yo creo mucho en eso. Sin embargo, tenemos el talento, la formación, la capacidad, la preparación de insertar gente nuestra. El argumento ha sido el siguiente: que en medio de una crisis no tenemos las herramientas para compensar a los desplazados de su fuente de trabajo. Económicamente, como lo manda la ley, e insertar a los compañeros y compañeras. Yo aspiro a eso. Mira, aquí hay una doble moral. En Estados Unidos, cuando ganan los demócratas, los demócratas gobiernan. En España, cuando gana el PSOE, gana el PSOE, gobierna para la sociedad. Pero sus cuadros fundamentales tienen espacio de participación. A mí me perturba que muchas demarcaciones todavía, cuadros fundamentales del PLD, que eran competidores de los líderes nuestros locales, estén en su plaza y se burlen de los compañeros y compañeras. ¿Te molesta, por ejemplo, que posiciones relevantes sean ocupadas por personas apartidarias o que no han jugado un rol estelar yo no tengo... en el partido en vez de que se le dé a personas que sí lo hicieron? No, yo no tengo objeción a que personas de la sociedad civil con sentido de compromiso del cambio participen. Ahora, yo lo que creo que tenemos es el personal suficiente con las calidades, con las competencias. Te pongo ejemplos. Yo pienso que siempre ilustra bueno, es que el ministro de Educación es doctor en educación, hizo campaña por nosotros, jefe de la campaña, una persona de condiciones sobradas. Te pongo ese ejemplo del aparato partidario, te pongo un ejemplo del canciller de la República. Roberto es una persona ultra preparada, bien formada. Compáralo con el anterior canciller, que decía, hemos abrido la puerta del partido. Entonces, Eso es verdad, Guido. Está grabado, está grabado. Entonces Roberto tiene la formación, la preparación y el adiestramiento. Tú vas, por ejemplo, al tema de la seguridad social. Jesús Ferij. Por cierto, tú, tú cómo evalúas la gestión de, de educación con todas estas. Bueno, es situaciones que es una situación excepcional. Fíjate que el ritmo del COVID creó las condiciones para un año escolar totalmente arritmico. Ahora, yo pienso que una evaluación justa debe ser en función del año que viene, porque habrá mayor elementos presenciales para tú decir resultados positivos o negativos. Ahora, el esfuerzo que ha hecho el gobierno en términos de inversión vale la pena tú vas a ámbitos por ejemplo de la administración del actual presidente y dice el ministro de obras públicas o ah, ingeniero de extracción humilde tú puedes estar seguro que del INE no va a salir de obras públicas con una flotilla de helicóptero ni de aviones tú puedes estar segurísimo de eso y te voy a dar otra garantía los hermanos del presidente no suplen instituciones públicas o sea, de hecho, la... ellos tienen como norma familiar no hacer negociaciones con el Estado, no desde ahora. Y yo le pido, He leído sobre y yo le pido al que me está viendo que compare si eso pasaba hace un año. Es decir, es el resultado de una actuación gubernamental, pero también de la capacidad de observación de la ciudadanía. Porque ¿qué ha pasado? Que en los últimos cuatro o cinco años las manifestaciones de conciencia ciudadana han obligado a la clase política a cambiar. Hoy qué fue y la, la lucha del 4%. También han democratizado. Yo tengo mis críticas la con las redes sociales, te lo voy a decir. Pero la lucha del 4%, ¿qué fue? La toma de conciencia ciudadana y marcha verde, la toma de conciencia ciudadana. Aunque, Mar... aunque ahí hubo muchos temas políticos. Okay. ¿sí? Con marcha verde sí, se permeó pero la. Pero fue una expresión de inconformidad respecto a una situación. Que y es, de otro punto, punto de vista también, también un aprovechamiento. Pero que también política. no lo van a hacer nosotros, ¿eh? Si no, tomo bien, va a llenar la plaza. Esto no tiene muerte, eh, marcha atrás. Pero te voy a dar un dato. Tú hablabas de las redes. Yo pienso que el gobierno debe dejarse conducir por las redes. ¿Debe? Y no debe dejarse ah. confundir. Las redes son una pasarela donde hay una combinación. No hay rigor científico en las redes. No, sociedad pero sociedad. además hay una especie de entrampamiento donde tú combinas el ego, por un lado, y la capacidad de una forma u otra de poder dañar. Las transformaciones en una sociedad se dan cuando cambian a la gente. Mira. Definitivamente. Los resultados electorales demostraron nosotros no podemos ganar a las bocinas, a los líderes de opinión y a las redes sociales. Entonces, los gobiernos deben dejarse conducir pura y simplemente por las redes, porque en definitiva el que actúa así siempre es una especie de prisionero de confianza. ¿Tú crees que en esta gestión de gobierno, en este año, ha incidido el tema de redes sociales en la toma de decisiones? Yo siento que el gobierno en muchas oportunidades prioriza la opinión de las redes. Y eso para una gestión efectiva no es bueno. Cambios. Se habla ya de posibles cambios en el tren gubernamental a partir del 16 de agosto. ¿Qué me puede decir sobre eso? ¿Alguna... No, mira, es una facultad, es una facultad que... del presidente de la República. Pero tú crees que eh, habrá cambios o entiende que no? ¿Cuál es tu mi, mi, pronóstico? Va, mi valoración es que el gabinete de hace un año fue el resultado de compromisos que se contraen en el marco de la campaña y reciprocidad al esfuerzo electoral de gente que siempre acompañó a Luis. Él es la persona que tiene la capacidad de evaluar quién lo ha hecho bien o mal. La sociedad se expresa con algún nivel de inconformidad. Ahora, en este país nadie duda de la popularidad de Miriam. La gente dice, no, no, está haciendo las cosas correctas. Tú miras a los funcionarios y dices, bueno, lo que ha hecho Raquel, digo Raquel Peña, encabezando todo el proceso junto al ministro de Salud con el tema del COVID, eso merece un aplauso. Ahora, donde los escándalos, la estridencia se pone de manifiesto, esas actuaciones no se corresponden ni con el discurso del presidente ni con las expectativas de la sociedad. Ahora, la última palabra la tiene el presidente de la República. ¿Tú crees que hay necesidad de que el presidente cambie? ¿O tome decisiones, haga movilizaciones yo, yo, yo en tren que, gubernamental? Yo pienso que nosotros tenemos... Si fueras tú, ¿a quién tú cambiarías? ¿O no. qué tú harías? Yo, déjame decirte una cosa. Cada hombre actúa en función de sus circunstancias. Eh, y yo no tengo aspiraciones todavía. Sin embargo, debo Me decirte... Me mataste el gallo en la funda, yo te voy a eh, preguntar eh, eso. Déjame decirte una cosa. Yo pienso que en el tren militar, militar, hay demasiada gente del PLD, mando. Mm -hmm. Comando. Y eso para la estabilidad. El presidente tiene su estilo. Él ha entendido que un país que lo tomó en medio de una crisis sanitaria, crisis económica, ameritaba priorizar ese tema. Y estoy de acuerdo con él. Y ha sido mucho más suave en el proceso de transformación de la estructura de mando policial y militar. Pero déjame darte un dato. La mayoría de los generales comando se enriquecieron terriblemente en el gobierno del PLD. Y son obedientes al interés del PLD. Y yo no estoy diciendo que el presidente deba hacer cambios porque esa es su facultad en ese ámbito, sino que esa gente solo leal a quien lo enriqueció. Y no quiero con esto decir que los nuevos que surjan, si surgen, es para que sean obedientes al poder actual. No, es para que su obediencia sea al orden institucional. El silencio de Danilo Medina desde el punto de vista político estratégico. Es que el expresidente de la República tiene temas difíciles. Que la sociedad dominicana le pregunta y no tiene respuestas inmediatas. Eh, yo soy de los que cree que si las investigaciones en este país se llevan con rigurosidad, en algún momento tienen que tocar a la puerta a Danilo Medina. Bueno, señores, de esta forma concluye nuestro invitado Guido Gómez Mazara. El tiempo en televisión es corto. sumamente corto. Te agradezco eh, la gentileza la receptividad de compartir con nuestra audiencia y queda abierto este escenario eh, para futuras conversaciones. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima. Gracias, Gil. Gracias a ti.